Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya arrancando la recta final de este curso de marketing digital. Hoy, como les dije, pues vamos a ver Canva. Vamos a hacer un par de campañas, uno en video y otro en, ¿cómo se llama? En imágenes para los que no saben manejar lo que son herramientas de diseño gráfico, pues Canva es una de las herramientas que ha tomado más preeminencia en los últimos meses o años. Uno debido a la pandemia, ¿verdad? Porque de repente todo el mundo se volvió digital y de repente salieron un montón de agencias de marketing digital, un montón de community managers, antes que no había. Porque hubo una urgencia de que gente manejara redes sociales y debido a eso, pues herramientas como Zoom, Canva y otras, pues cobraron mucha, mucha importancia, ¿verdad? En el caso de Canva es una herramienta bastante versátil y sencilla, ¿sí? Yo sé que los diseñadores gráficos pro, ¿verdad? Como que le hacen la cara fea a Canva, ¿verdad? Claro, no se va a comparar con un Photoshop o un Illustrator. Pero sí ayuda bastante, ¿verdad? Sí ayuda bastante. Como decía, pues ayer, pues para nosotros los simples mortales es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Sí, bastante intuitiva la herramienta y muy buena. Así que, bueno, nos vamos de una sola vez. Tenemos todavía tarea, ¿verdad? Tenemos tarea todavía. Y va a quedar tarea, pues, hacer ¿cómo se llama? Utilizar la herramienta para hacer su publicidad, ¿verdad? Que aquí vamos a enseñar cómo. Bueno, esta es una cuenta gratis. La cuenta gratis de Canva tiene muchas opciones muy buenas. Usted puede trabajar perfectamente desde la cuenta gratis. Despliega muchas opciones. Claro que si utiliza la opción de pago es mucho que mejor, ¿verdad? No es muy cara, anda como por los $10 al mes, más o menos. Si usted se va a dedicar lo que es a diseño gráfico, community management o marketing digital, pues posiblemente le convenga comprar la versión. Si no, pues con la versión gratis nos vamos, ¿verdad? También, si no me equivoco, para instituciones educativas creo que lo ponen gratis. Es decir, si usted tiene un correo .edu.sb, lo habilitan totalmente gratis, si no me equivoco. No sé si todavía estará, pero por lo menos en temporada de pandemia estuvo. Y después de la pandemia creo que también estuvo, no sé si todavía estará o ya cambiaron eso, no lo sé, ¿verdad? Habría que investigar. Pero bueno, vamos a arrancar. Aquí tenemos múltiples opciones, ¿verdad? Múltiples opciones. Aquí en el centro de diseño podemos ver, empieza a diseñar un logo, un flyer, un banner, un cartel, crear un currículum, crear invitaciones, tarjetas de visita. Crear intros de videos, memes, crear collage, crear gráficos, ver todo, ¿verdad? Podemos desplegar todas las opciones de Canva. Tenemos también lo más popular, pues son presentaciones, pizarras en línea, editor PDF. Ah, no sabía que tenían editor PDF, ¿eh? Nuevo para mí. Gráficos, sitio web, también se pueden hacer sitio web, diseño de sitio web en Canva, también se puede. Uy. Vamos a ver. Interesante, ¿ve? Se podría crear lo que es una landing page también en Canva. Vamos a ver. Solo por curiosidad, ok. Ahí está poniendo un video de ejemplo cómo se puede hacer un sitio. Ahí estamos viendo cómo
Se puede crear un sitio en Canva. Se podría utilizar también como una landing page para una landing. Perfectamente acá. Habría que ver si se puede traquear, ¿verdad? Se le puede hacer algún tipo de conexión con Facebook o con Google para traquear y ver las posibilidades de las conversiones, ¿verdad? Okay. Veamos, aquí tenemos las plantillas, ¿verdad? Es un enlace de perfil, negocio, evento, moda, comunicación interna, ONG, restaurante, moda, comunicación, portafolio, currículum, comerciante o servicio. Ok. Para manera de repaso, ¿verdad? Porque ya vi que por ahí estaban haciendo también. Mire qué bonito, ¿verdad? Interesante. Vamos a ver acá. Tiene el video. Okay. Bueno, está interesante, la verdad. Está interesante. Canva está mejorando cada vez más. Cada vez más está mejorando. Esto del sitio web. Sí sabía, pero no, nunca me había puesto a ver. Y lo han mejorado bastante, por cierto. Eso es algo que tiene Canva, que va mejorando a medida va pasando el tiempo. Van sacando nuevas versiones y lo van mejorando todo. Nada más a nivel de información general, para los que se van a meter a construir landing page. Ya sea aquí en Canva o en ¿cómo se llama? En Mailchimp o algún otro, les voy a comentar cuál es la estructura de lo que es una landing. Supongamos que esta es la landing. Entonces, en la parte de arriba, pues obviamente se coloca lo que es el logo, ¿verdad? El logo de la empresa y todo, ¿verdad? Y se coloca también acá botones, botones de call to action, ¿verdad? Como por ejemplo WhatsApp o para llamar por teléfono, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí se coloca botones de call to action. Call to action. ¿Ok? De ahí luego viene el formulario de contacto. Inmediatamente el formulario de contacto. ¿Ok? Aquí o aquí, ¿verdad? Dependiendo de donde usted quiera. Le puede colocar también beneficios o beneficios, beneficios o propuesta de valor. ¿Sí? De ahí puede ver en la parte de abajo, prueba social. También puede ir los servicios adicionales, los servicios los sí, básicamente los servicios, si es empresa de servicio. Sí, si es empresa de servicio lo que está dando, tipos de servicios. ¿Ok? Obviamente hacer alusión al lead magnet, ¿verdad? El lead magnet. Que no sé qué podría ser de lead magnet, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es la estructura de una landing page. Se puede colocar más botones, ¿verdad? De call to action. Esta cosa que le pasó. Un call to action por acá, otro call to action por acá, ¿verdad? Y al final otro call to action. Que de repente sea para rellenar, o sea, usted presiona el botón y ¡chup! Lo lanza aquí arriba, ¿verdad? Presiona este botón y otra vez de llamada. Presiona este botón y otra vez, pero ya así va. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la estructura de una landing page. Solo para que aquellos que van a hacer landing, pues lo supieran. Bueno, vamos a ver. Vamos a regresar y vamos a ver
Vamos de regreso. Veamos. Bueno, vamos a empezar haciendo un video para Facebook. Aquí está. Crear plantilla en blanco. Vamos a ver, ¿de qué quiere que hagamos la campaña? Chicos, ¿a quién quiere que le hagamos la campaña? A ver. Digan yo. A nadie. ¿Yo? ¿Yo? Yo, Fátima. No, Marilyn, Edith. ¿Cómo? Edith. Edis. Vale, entonces, como las dos, Fátima levantó la mano y Edis dijo yo, vamos a hacer un y uno. ¿Ok? Vamos a hacer un video para Edis y una, ¿cómo se llama? Una imagen para Fátima. Vamos a ver, Edis, ¿de qué trata su, qué es lo que vende? Los manteles de crochet. Manteles de crochet. Híjole, eso sí va a estar complicado. Porque a no ser de que sea muy conocido, vamos a poder hacer, si no, tendríamos que hacernos el propio video, editar el propio video de los manteles de crochet. Pero vamos a buscar. Tal vez nos demos alguna sorpresa. Vamos a ver. Hay dos, bueno, hay más, pero yo ocupo una base de, ¿cómo se llama? De fotos y videos sin copyright, ¿sí? Un banco de datos. Eso lo voy a compartir. Uno es Pexels. ¿Está? Pexels. Que es un banco de imágenes sin imágenes y videos sin copyright. Porque resulta lo siguiente: si usted hace una campaña, de repente le gusta un video, una canción, una foto, pero tiene copyright, muy probablemente Facebook se lo bloquee. ¿Ok? Así que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Así que yo ocupo dos. Yo ocupo dos, ocupo Pexels, que es este de acá, y ocupo el otro, ¿qué se llama? Ya le digo. Pixabay. Pixabay. Esas son las dos que ocupo yo. Hay más, pero esos son los que ocupo. Aquí me permite descargar imágenes y videos sin copyright, hasta música sin copyright. ¿Ok? Y vamos a ver si sale algo de eso, ¿verdad? ¿Cómo se escribe crochet? Así. CR, así, Crochet, al final, así, con T. conté. Vamos a ver qué sale. Ah, mire, ve. Sí nos sorprendieron. Ok, vamos a ver videos. Vamos. Va, hay un detalle. La publicidad en Facebook. Quiero ver. La publicidad en Facebook. En Instagram es cuadrada, ¿sí? Así ve, cuadrada. Se ve un poquito alargada, pero es
es cómo se llama. Usted de repente lo puede ver un poquito alargado en el dispositivo, pero es una ilusión óptica, porque como va texto arriba o texto abajo, entonces se siente como que está más alargada la imagen, pero en sí es cuadrada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso en el momento de, especialmente con videos, que sean videos con ese formato. ¿Sí? Si no, porque hay diferentes tipos de formatos de video. Por ejemplo, estamos viendo acá, aquí vemos, es vertical. Este es un formato vertical. Este es horizontal. ¿Ve? Por ejemplo, esto es como para, por decir algo, sacar algo en TikTok, ¿verdad? O en los Reels o en los Stories. Y esto como para sacar ya un video en YouTube, este de acá. ¿Ok? Entonces tenemos que ver, tener mucho cuidado con eso, que encaje el formato del video a lo que estamos haciendo. Ahora bien, como es una prueba o algo, pues vamos a ver cómo lo manejamos para que encaje. Podríamos ocupar este. Miren cómo se ve. Este vamos a bajar. A ver. Descarga. Ok. Venimos nosotros. Vamos acá. Subir archivo. Cargas. Ahí está. Ya estuvo. Vamos a colocar por acá video, o mejor no pere. Vamos a quitar, vamos a escoger algún fondo. A ver, aquí a diseño. Ah, mire, ve. Eso es interesante. Vamos a ocupar este. Aquí podemos ocupar uno vertical. Vamos a ver. Tenemos un vertical. A ver este. Y subidos, lo vamos a subir. Subir archivo. Media. Ahí está subiendo hasta el archivo.
Ahí está ya. Termino de subir. Vamos a colocarlo. Solo lo arrastramos y ahí está, ¿ves? Solo vamos a borrar. Y aquí podemos editar algo, ¿no? ¿Qué podríamos poner acá? Así como buscas una prenda única. Única, lleva acento. Única. Aquí podemos decir prendas personalizadas en base a crochet. Vamos a poner búscanos o contáctanos. Contáctanos. Ahí está. Podemos inclusive cambiarles colores para que no se vea tan aburrido. A ver acá. Mantenemos aquí los colores. Puede ser tal vez un amarillo. Veamos cómo se ve. Ahí está. Y aquí podemos subirle de tamaño a la letra. Y ponerle, vamos a ver este. O este. Y lo ponemos en negrita. Cursiva. Mira cómo quedó. Y ahora lo vamos a ver. Ok. Solo que está muy largo, porque esto es de 10 segundos, pero 10 segundos ahí tampoco aburridomba. Vamos a ver. Y también esta animación está un poco aburrida. Vamos a cambiar la animación. Vamos a poner otra más interesante. Esta está mejor, ¿ven? Llama más la atención. Ahí está, vamos a ver otra vez. Del inicio. Ahí está. Muy bien. Y vamos a cortarlo a unos 5 segundos, ¿verdad? Ahí está. Y aquí le podríamos poner inclusive música. Se puede bajar música de acá también. Sí, se puede bajar música de acá. De cualquiera. Aquí hay videos, música, efectos de sonido, etcétera. O de YouTube también. ¿Quedaría como un GIF? No, no quedaría como un GIF, quedaría como un MP4. Pero se puede hacer GIF también. Vaya, vamos a ver aquí, música sin copyright. Facebook. Vamos a ver, vamos
Vamos a reproducir. Para oír la música. Son ejemplos, ¿verdad? Entonces, para bajarlo, simplemente pues ocupamos alguna aplicación para bajar la canción, la música. Vamos acá. Damos clic. Y aquí lo bajamos. ¿Ya? Le doy a empezar. Aquí me da la opción qué formato lo quiero. Yo quiero el formato de audio MP3. Tener enlace. Y ahí está. Le doy clic y me lo va a bajar. Ok, pero no lo voy a utilizar porque la última vez que se me ocurrió hacer esto, tuve problemas en la plataforma de YouTube. Así que, o sea, porque como subimos los videos a YouTube, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos un pequeño problema, así que no le voy a poner audio ahorita. O sea, no se le va a poner audio al video que acabamos de hacer. Pero si se le pudiera, ¿y cómo le puedo poner un audio? Bueno, de la misma manera, se descarga, le da subir archivo y lo sube. Entonces simplemente viene y de repente dice, ok, ya teniendo aquí el archivo, simplemente le da aquí. Y aquí está, entonces lo arrastra donde quiere que empiece. Y ahí está. Espérame que esta cosa se vea qué le pasó. Seleccionar. Y mejor lo quitamos. Y lo vamos a volver a insertar. Voy acá. Ahí está. Entonces aquí simplemente pues le doy play y me va a correr el video con el sonido, ¿verdad? Y para descargarlo solo me voy aquí a compartir. Me voy aquí. Ah, no, perdón, aquí es descargar. Y aquí está, ¿ves? Video MP4. Aunque yo lo puedo poner como un GIF, ¿ves? Pero sin sonido. Lo puedo hacer GIF sin sonido. Lo puedo descargar JPG, PNG, pero como es video, pues es MP4. Y ahí simplemente le va a descargar y lo va a descargar. Lo vamos a hacer porque lo vamos a utilizar para la campaña que vamos a armar el día de mañana. MP4, descargar. Ahí está preparando la descarga, ya se va a descargar. Ahí está ya, está descargado. Perfecto. Ahí me lo descargó corto de audio. Bueno, no le vamos a dar play. Ok. Hay varios diseños aquí que se pueden utilizar. Yo utilicé este diseño, pero también puede ser su propio diseño también. ¿Sí? Su propio diseño. A ver este. Mire, está bonito, ¿eh? A ver este. Aquí son varios videos, estilos de vida. Todos estos son videos.
que se les puede, se pueden utilizar o simplemente solo se ocupa la plantilla como hicimos y se pone el video que nosotros queremos poner. ¿Ok? Vamos a ver qué otros diseños hay. Hay un montón de diseños acá. Mira, qué bonito está este. Está bien chivo. Vamos a ver. Vamos a quitar el audio. Vamos a dejar el video. Vaya, pues si alguien quiere aparecer hablando, ve. Ahí está. Y mire qué bonita esa cosa queda, que queda así, ¿verdad? En movimiento, cuando ya terminó el video. Está bien bonito. Preguntas, chicos. Presta. Este también. Este dura 2 segundos. A ver. Está bonito, ¿eh? Este efecto está bien original, la verdad. Aquí hay otros. Vamos a ver. Podemos también girar el anuncio, girar la parte que nosotros seleccionemos. Yo selecciono esto, puedo girarlo. Interesante, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer aquí en Canva. Vamos a ver. Sí, exacto, Reina. Esta es la versión gratuita. Sí, así. Esto no he pagado yo absolutamente nada. Aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Yo, en lo personal, no soy tan experto en Canva, pero hay gente que sí lo es. Se ha especializado bastante en Canva y hay un montón de trucos muy impresionantes que se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo poner esto. Solo así medio puesto. Y no sé por qué no se ve, pero ahí está, ¿ve? Para dar como otro efecto, ¿verdad? Vamos a moverlo. Ahí está. Voy a poner ese también. Voy a poner por acá. Mire cómo se ve. No sé si lo arruiné. O lo mejoré. Bueno, los colores como que no pegan mucho, ¿eh? Pero bueno. Pero puedo hacer también mi propio diseño. Un diseño en blanco. Y ahí le puedo poner todo lo que yo quiera, ¿verdad? Vamos a ver ese diseño en blanco. A ver, estilos. Vamos a ver. Aquí hay varios estilos de colores, combinación de colores.
Vamos a ver este. Este otro. Ahí cambia, ¿ves? Puedo agregarle el texto. Aquí podemos ver diferentes tipos de letra. Mira, esto está bonito, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Entonces, este tipo de letras están bien bonitas, la verdad. Cuando tienen esta cosita de acá, significa que solo se habilita con la versión de paga. Si no tiene esta cosita, esta coronita, significa que es gratis. Por ejemplo, todas estas son versión de paga, menos esta. Esta es gratis, gratis. Esta también es gratis, gratis. Esta sí se paga. Ahora bien, si de repente usted dice, yo, a mí me gusta esta imagen, a mí me gusta este tipo de letra, ¿cómo puedo hacer? Canva también da la opción de que puede comprar la imagen, ¿sí? Y no está tan cara. No recuerdo, pero creo que sale menos de $1 la imagen. O sea, de repente yo le puedo poner acá. Vamos a ver si me lo habilita. Porque hay de repente imágenes o videos que son solo para la versión de paga, pero se puede comprar solamente esa imagen si uno no quiere invertir en la versión de paga. También tiene esta prueba por 30 días. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hacer el arte de quién era. A ver. Vamos a hacer un arte. ¿De quién era? ¿De quién era? ¿De quién era el arte? Fátima Portillo. Ahí está. Cuéntanos qué es lo que Hola, buenas vende. noches, mi hora. Buenas noches, permítame un momentito. Tienda ropa para mujer. Ropa para mujer. ¿Qué tipo de ropa para mujer? Como entre ropa deportiva y ropa casual, bueno, en general ropa de mujer, pero juvenil. ¿Tiene alguna página en Facebook o Instagram? Sí, pero como le estaba bueno, haciendo como un rebranding, no tengo muchas publicaciones ahorita. Ah, pero para menos para ver algo, para tener una idea. ¿Cómo se llama la Ah, página? sí, Fabias Store. Fabias. Sí, Fabias. Fabias. Okay. Veamos. Copé grande. Sí, B grande. Fabias Store. Veamos. Vamos a dar seguir. Okay. Ahí está. Sí, la verdad que solo tiene tres fotos, pero no tiene fotos de sus prendas, ¿verdad? Quiero ver si tengo archivada. ¿Se pueden animar logos? Me preguntan. Creería que sí se podría. Ok, Manuel. Para veas. ¿Y cuándo va a subir las fotos, Fátima? Lo que pasa, ahorita acabo de desarchivar algunas, ya tendrían que aparecerle, hay un par. Okay.
Podemos hacer también Manuel con su emprendimiento. Vamos a hacer los dos. Hey, ve, tiene TikTok. A ver. Tiene tres videos. Se podría hacer un video de TikTok, ¿verdad? Solo que el video de TikTok está bien largo. Okay, estamos viendo la ropa. Está bonito la ropa, a ver. Felicidades. Okay. Está bien bonito el video donde aparece el logo. Este video lo podríamos utilizar o se podría utilizar para lo que es la campaña. Está muy bonito, la verdad. Habría que ver si lo admite Facebook, ¿verdad? Por la cuestión de la música, de los copyright. Vamos a ver aquí, Manuel. Vamos a abrir Facebook. Dice calzado Vía Veneto. Ah, italiano. Calzado Vía Veneto. Vamos a buscarlo. Aquí no tengo sesión abierta. Lo voy a buscar en el celular. Vamos. Calzado Vía Veneto. Vía Veneto. Rápido me salió, ¿eh? Quizás habría que mejorar un poquito el logo. Esa es una observación. Por el nombre. Quizás el logo un poquito diferente. Podría ser cabal el tacón. No se ve mal, solo que sí cambiar, ser un poquito distinto el logo, ¿verdad? Porque ese logo, no sé, no me convence mucho. Sí, el logo es el que está de portada, Lee. Exacto, no me convence mucho el logo. Lo de zapato rojo está bonito. Pero leí lo demás, no mucho. Habría que trabajar un poquito más en el logo. Están bonitos los zapatos. Vamos a ver. Aquí nos mandó Fátima. Ahí está. Ya nos subió ahí algunas imágenes. Ya, no me la deja abrir. El conjunto está bonito.
Voy a guardar toda la página web. No quiero el archivo, porque no me lo voy a dejar guardar. No le vamos a tomar el screenshot respectivo. Entonces tendría que meterme a ver el código fuente de la página. Vamos a perder mucho tiempo. Así que vamos a la vieja usanza. Vamos a recortar. Vaya, ya recortamos la imagen. Nos quedamos. Ve, ahí está. Ya tenemos la imagen. A guardar. Vamos a hacer una de Vías Veneto. Oye, Veneto. Corporativo. ¿Cuánto tiempo tiene la tienda, Fátima? La empecé en octubre de 2021, más o menos. Okay. ¿Y qué te ha leído? Fíjese que por lo menos 2021 y la primera mitad del 2022 me fue bastante bien, pero Okay. ya el segundo semestre del año pasado para acá sí se ha estancado un poquito. Entonces ahí estaba viendo más o menos qué reinventarle. De hecho, luego por eso lo cambié y me metí a estos cursos así para ver qué inventábamos, qué Sí, aplicábamos. lo que ha sucedido es que quizás el algoritmo cambió. Los algoritmos tanto de Google y Facebook e Instagram cambian. No se sabe cuándo, pues solo de repente cambian, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí pendiente de eso. Por eso es que suceden esas cosas. También por eso es que de repente la gente me llega y me pregunta y me dice, mire, antes mi página web estaba en las primeras de búsqueda de Google y hoy no me aparece. ¿Y qué pasó, verdad? Bueno, cambió el algoritmo. Así de sencillo. Sí, Entonces. porque incluso yo me estaba fijando, yo me he enfocado más en Instagram. Me preguntaban, incluso una vez pauté así poquito, me funcionó, pero en Facebook lo usaba en Marketplace. Pero últimamente me he fijado que en Marketplace antes habían varias vistas y ahora hay posts que solo cero vistas, una vista. Me imagino que sí, por el algoritmo de ser, pero Marketplace ya no está tan efectivo como antes. Exacto. Conviene estar, chicos, más para todos, videos de 3 segundos, ya les dije. Eso ayuda bastante. Ayuda a manipular un poquito el algoritmo. Vale, vamos a ver. Vamos a. Vamos a ver esto. Cortar la imagen. La cosa me la. Hay algunas cosas, chicos, que están un poco aburridas, aburridonas, pero ni modo, ¿verdad? Es por el tipo de tema que se está haciendo.
pero es importante pues poderlo manejar. Porque a veces uno se aburre. A mí me pasa. Me aburro. Y hay algunos temas que son medio aburridones. Por ejemplo, si usted sabe bastante de esto, está súper aburrido ahorita. Vamos a ver. Pero si no saben nada o no sabemos mucho, entonces significa que lo está hallando entretenido. Así que paciencia para los expertos. Uy, ¿qué sucedió? Me sacó, ¿eh? Está. Vaya, vamos a diseño. Te dije enrollar. Vamos a subir los archivos. Corporativo. Y buscamos la imagen. Está. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Qué raro. A ver, a ver. Voy a subir la otra. Está una y la otra, ¿qué pasó? ¿Dónde la subió? Igual aquí, ya la está subiendo, nos vamos a diseño, podemos ver, por ejemplo, esta podría utilizarla. Entonces, permito subirnos y voy a arrastrar. Mira, ¡tarán! Ahí está. Eso está, la verdad que no se ve mal, está bonito. Voy a bajar aquí para colocar el logo. ¡Tarán! También hasta podemos animar esto. Quieren animar, si lo quieren animar, ¿verdad? Ahí está. Nada. Voy a compartir una imagen optimizada para que se vea mejor. Vamos a ver, miren. Ahí está chivo ese efecto. Esta es otra. Esta es otra. Esto, ¿ve? Está bonito. Ok. Se fijaron que no me tardé mucho en hacer el anuncio, ¿verdad? Rapidito. A ver. Hay más animaciones por acá. Básica. Diagonal. Aparecer. La deriva. Etcétera, ¿verdad? Hay un montón de opciones para hacerlo. Ok, chicos, está fácil, ¿verdad?
Ok. Súper fácil. Si quieren hacerlo así. Ahora bien, para guardarlo igual, se tendría que guardar como imagen o como JPG. Porque eso solo es una animación así sencilla, ¿verdad? Se le puede poner audio también quieren, si quieren, aunque dura 5 segundos. Pero está bien. O simplemente dejarla como imagen como tal, ¿verdad? Sin ningún tipo de animación y ahí que nomás quede, ¿verdad? También se puede. Aunque las animaciones, en lo personal, jalan bastante. Videos y animaciones jalan bastante. La gente como que capta más la atención de la gente, que es solamente un gráfico. Aunque un gráfico bien diseñado, capta la atención. ¿Ok? Bueno, vamos a llegar hasta acá y nos quedamos con Calzado Villavaneto para el día de mañana. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas? Mañana quizás, eso sí les quiero advertir, posiblemente nos tardemos un poquito más de la hora, porque es posible que se alargue un poco la clase. ¿Ok? Sí, entonces Excelente, licenciado. gracias. Gracias. Excelente todo, chicos. Si no hay Súper excelente. preguntas, perfecto. Si no hay preguntas, llegamos hasta acá. ¿No hay Otra preguntas? plataforma. Otra plataforma que se puede utilizar. Otra plataforma. Hay un montón de plataformas. PixLR también es una que se puede utilizar. Muy buena. Parecida bastante a Photoshop. De ahí quiero ver qué otras. Hay un montonazo de plataformas. Pero dentro de todas esas, esta me gusta bastante y es bastante común Sí, también. Canva es mejor, en más dinámica, para Canva es bastante dinámico. Correcto, y es bien sencillo. Si ustedes fijaron, en cuánto tiempo hice yo las dos artes, fue bien rápido. Tener paciencia. Sí, CapCut para videos, sí, CapCut es muy buena para videos, solo que CapCut es para celulares. Creo yo que no hay versión, o si sí hay versión para computadoras, no estoy seguro. InShot también es buena, pero esas son aplicaciones para celulares. Y ahorita estoy ocupando una computadora. Les recomiendo que si van a ocupar Canva, usen computadora, es mejor. Aunque hay una versión de móvil también, pero es mejor la versión computadora. ¿Ok? Mi recomendación. Chicos, llegamos hasta acá entonces. Nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias.